Bueno, buenos días. Yo sé que igual a lo mejor todo esto no se escuchó en un principio. Bueno, muchas gracias, mi estimado George, porque no se veía. Bueno, quise poner un micrófono, pero creo que al final no nos ayudó mucho. Y entonces vamos a utilizar otro medio. Ya desconectamos el que tenemos aquí. Esperemos que sí. Ah, mira, ya me dice que ya se escucha. Muchas gracias, mi estimado George. Muchas gracias. Digo, la verdad, aquí, bueno, la tecnología nos falló un poquito, ¿verdad? Disculpen ustedes. La tecnología no tiene palabra de honor, ¿verdad? Bueno, pues como les decía, pues muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Aquí estamos. Bueno, presentes. Estamos aplicando este nuevo. Bueno, les decía, pues estamos en el último mes del primer semestre del 2022. Una situación interesante en la que nos encontramos hoy aquí en este país. Como ustedes bien saben, el día de ayer se llevaron elecciones en seis diferentes estados de la República. El cual, pues bueno, realmente las cosas van a cambiar. Van a cambiar para, por lo menos, para tres estados, de los cuales tenían otro partido en el gobierno. Y pues muy bien saben, ahora con esto, pues cada vez se nota esta. Como dicen en términos coloquiales, se ha pintado de guinda este país. Ya 20 estados, 20 estados ya son gobernados por el partido y el gobierno federal. Por eso les digo que pinta muy interesante. Pues digo, puede ser que para muchos sí, para muchos no. No sabemos muy bien cómo lo vean, cómo les gusta, cómo lo sientan. Yo sé que es algo raro, ¿no? Porque hay mucha gente que sí está a favor, hay mucha gente que está en contra. Sabemos muy bien que este país está dividido. Está dividido porque muchos no gusta lo que se está haciendo a nivel federal. Estamos muy conformes. Hay otros que sí, hay muchos sentimientos involucrados en este mundo. Y saben muy bien que en este programa no hablamos de hoy no vamos a hablar porque no es nuestro tema, pero sabemos muy bien que el tema político es un tema que al final marca las pautas, marca las líneas que debe de llevar la parte económica. Porque las decisiones que se tomen, pues, te pueden acarrear muchos problemas o pueden ser decisiones que favorezcan a la mayoría. Por eso les digo que el tema político, aunque no queramos, aunque no nos guste, sí hay que tocarlo, sí hay que pensar en él. Ahí yo sí creo que todos debemos saber de política, pues un poco, no entender, no nos vamos a volver expertos, no somos aquí expertos. Sí es importante saber, ¿no? Saber qué está pasando, saber que hubo elecciones, quiénes ganan, en qué estados son los que estaban en esta contienda electoral, quiénes son los ganadores, quiénes son los, bueno, sí iba a decir, pero no, más bien, quiénes son los que fueron electos, quiénes no, quiénes son los personajes que van a subir, para saber y entender qué es lo que se quiere hacer. Al final, digo, uno de los estados, muy bien, digo, de los seis estados, digamos, uno de ellos, me refiero a Quintana Roo, sabe muy bien que es una zona turística, bueno, Oaxaca, ¿por qué no? Durango, digo, todos tienen sus particularidades, todos, Hidalgo, digo, a lo mejor es el estado que nosotros tenemos muy cercano aquí a la Ciudad de México. Hidalgo, pues realmente, pues también hubo cambios ahí, no sé qué se esperaban. Hay otros estados, está muy cerrada la contienda. Y como les decía, no es hablar de política, pero sí esto nos debe dar una pauta de saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Sabiendo que 20 estados, hace unos momentos me llegaba una información donde me dicen que son 22, yo había leído que eran 20,
Pero aquí me llega un dato, viene de un periódico importante aquí en Ciudad de México, y menciona que esta coalición Morena, Partido Verde, y bueno, sabemos bien que también ahí está metido el Partido de Trabajo, y ahora sí ya son 22 estados. O sea, ¿qué va a pasar si todos van a tener la misma línea? La misma línea, la misma tendencia económica, todos van a seguir eso, van a seguir las órdenes propiamente que se marquen a nivel federal. Eso es lo que sigue, eso es lo que realmente va a suceder. Esas son de las cosas, ahí es donde yo les digo, ahí es donde nosotros debemos de ponernos y ponernos, ocuparnos. Ahí es donde debemos nosotros entrar. ¿Qué va a pasar? 22 estados gobernados por un solo partido, 5 del PAN, 3 del PRI. Y bueno, yo una vez les dije, tengan, ahora sí que échenle ojo a Movimiento Ciudadano, que es un partido que probablemente no está, como que no está disfrutando escuchar la mañana que sí hubieran hecho alianza con el famoso PAN PRD, que son los fundadores, esos tres partidos son los que se han unido para poder hacer un poco de competencia o hacer una contrarrestar esta balanza o esta, digamos, lo que están arrasando este partido en el poder. Y como les decía, ¿qué va a pasar? Tendremos una mejor economía, tendremos mejor seguridad. Sabemos muy bien que vivimos del petróleo, de las remesas. Y hoy se viene también escuchando, hoy se conmemora o se refleja en las remesas familiares. Saben muy bien que gracias a esas remesas, hoy en día, el país sobrevive. Gracias a todas a esa aportación que hacen todos aquellos paisanos, todos aquellos amigos que se tuvieron que ir a otro país porque no encontraban una mejor oferta, porque no hay trabajo. Ahí está el tema, ahí está el tema. Porque ahora que ya está arrasando este partido en el poder, ahora la gente se va a regresar. Están viendo mejores oportunidades. Al día siguiente, por lo menos de los que escuchen las noticias y a lo mejor yo de algunos conocidos que tengo, y de amigos, también de familia, de conocidos y demás, o sea, digamos, todos creo que si damos un giro a nuestro alrededor, volvamos a encontrar a alguien, no tan, a lo mejor no cercano, pero bonito, digo, puede ser cercano y no. Se puede vivir en Estados Unidos, o probablemente están buscando irse a otro país, por lo menos digo Estados Unidos porque es como el país que más recurrimos, por lo menos los mexicanos y centroamericanos, para buscar una mejor oportunidad, una mejor situación económica. ¿Qué está sucediendo? ¿Se van a regresar? ¿Está cambiando el país? Tenemos 3 años, ¿eh? Tenemos 3 años y la situación económica, por lo menos no la vemos mejor. Ha empeorado, por lo que dicen los analistas. Y no soy yo el único que lo dice. Ahí están los datos duros, ahí están los números, nos dicen qué está sucediendo en este país. Ahí está. Uno lo está viendo. Sabemos bien y entendamos, no todo es por parte del gobierno, no por culpa. O si le echamos muchos factores, muchos elementos que no son propiamente gobierno, que vienen del exterior, que vienen del exterior y que eso ha provocado pues, que tengamos esta, no sé, esa inflación, esa crisis, la propia pandemia, hay muchos factores, pero también sabemos bien que algunas decisiones que se han tomado aquí no han sido las más adecuadas, en las que no nos ha beneficiado, que lleva este gobierno. Y bueno, aunque
los indicadores macroeconómicos, como también mencionan, nos dicen otros datos en las que podemos decir que no estamos tan mal o por lo menos no estamos tan peor, así como lo podamos ver, así es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y bueno, el dato del viernes 3 de junio, en la que vamos a hablar de los indicadores, ya comentamos que vamos a mencionarlos, una propuesta que el propio Frank había hecho desde que estaba como oyente, digamos, nos los propuso, pero bueno, vamos a mencionarlos. El dólar, pues bien sabemos que el dólar sigue manteniéndose muy cercano a los 20 pesos, no sube, afortunadamente, para todos los que tienen que llevar, todos los que tienen que hacer transacciones propiamente con esta divisa. Hasta el viernes 3 de junio andaba muy cercano, andaba en 19.5, 19.5, el propio peso ante el dólar, ante el euro, bueno, no, ante el euro sí, ante el euro no, es, más bien es el dólar contra el euro, estaba en 1.07, o sea, estaba en el euro, está por arriba. Y para el euro nosotros, está en 20.95, casi 21 pesos el euro, que pues suena muy, bueno, no quise decir barato, pero no me suena tan alto, ¿sí? O sea, no me suena tan exagerado, por eso decía que en términos macroeconómicos, la situación o con los estos indicadores nos llevan otra cara, nos está haciendo otra cara, la cual uno dirá, pero pues yo no lo veo en mi bolsillo, yo me sigo sintiendo como cada día todo está más caro, la propia gasolina ya está en 24, 23, por muy barato que encuentras por ahí en 22, y si le rascas por ahí puedes encontrar algunos de abajito de 22 pesos, por ahí de 21.7, 21.6, ya son muy pocas las gasolineras que vas a encontrar, si tiene oportunidad de irse por lo menos hasta las afueras de México, en algunas las fronteras muy pegadas entre el límite de la Ciudad de México y Ciudad de México, podrían encontrar algunas. Si se fijan, probablemente puedan encontrar algunas gasolineras por debajo de los 22 pesos, pero hay que buscarlas, ¿no? Realmente sí, aunque bueno, la generalidad o el promedio si está en 22 pesos el litro de gasolina, que bueno, pues, ahora sí que eso también afecta al litro, afecta, por ejemplo, son datos duros, los números ahí están, a veces vamos bien, ¿cuál es el problema? Para los que son partidarios de este partido, van a decir, ya ves, todas las cosas van bien, está mejorando. Por otro lado, comentamos que Bitcoin está en 29.000, sí, pero yo creo que son bueno, sí, 29.000 pesos en Bitcoin, el oro, el dólar en 1.862, el barril de petróleo está en 117, aunque la mezcla mexicana está en 110.55 dólares. Y como les decía, pues bueno, esos son los indicadores, los datos duros que nos llegan, que comentamos. Ahora, pues sí, es un tema que tenemos que ir visualizando, aunque les digo que, por un lado, sí es preocupante, sí nos preocupa, por otro lado, tenemos que llegar a nivel de nuestro bolsillo, no sentimos que está cambio, realmente sentimos cada vez que nos jala más la cartera, así de que estamos gastando mucho por la alza de los precios, no lo visualizamos, hay muchas cosas en las cuales uno lo analiza y si uno se pone a revisar, se ve a futuro inversiones pues de empresas, de marcas o de empresas importantes que quieren invertir, que creen en nuestro país. Esas son de las cosas que
podemos decir que lo vemos en un tono irónico, ¿no? Porque por un lado estamos padeciendo una crisis, sí, por un lado estamos teniendo una inflación importante, a nivel los que somos de a pie vemos cada vez que está muy caro todo, no vemos una salida, al contrario. Aunque bueno, hoy sabemos bien que ya se toparon algunos precios de los artículos de la canasta básica, los cuales eso provoca que por lo menos se controle, por lo menos no sigan subiendo. Esto es con el fin de contrarrestar un poco a la inflación. Los analistas y los mismos números lo mencionan que sí, poco a poco, sí está apoyándose, sí se está dando. Afortunadamente se agradece, son de las decisiones que sí, así como vamos a criticar lo que hay que criticar también, nos está ayudando. Pero por otro lado, al final hay mucha intención de invertir. Cada vez se ven y uno lo momento de ponerse uno a buscar, a leer, y encontramos pues, todavía muchas empresas que están queriendo invertir, que tienen planes aquí en México, los cuales, bueno, eso también pues, ayuda mucho, ¿no? También ventas de algunas empresas, también mucho nos provocó ruido la venta de esta parte que el Bimbo ya dejó, la parte del Comino que dejó ese sector, pero también ese artículo que ya no se vende, lo están vendiendo. O sea, son cosas que de repente se nos puede llamar mucho la atención y nos puede, no que nos puede generar un bloque, porque uno puede decir que está mal. Por ejemplo, cuando se avisó de la venta de Pemex, perdón, la venta de Banamex, perdón, corrijo, la venta de Banamex, realmente esto provocó también ahí un desconcierto. Es como yo les digo, creo que sí es importante que nos informemos, porque realmente a veces las noticias, a los que sí les gusta generar ruido, a los que les gusta generar, los que sí se sienten alegres cada que hay una mala noticia. Sí, hay muchas, o sea, no muy bien, hay muchas malas noticias, las cuales no es agradable. Las cosas no nos gustan, la nota roja es lo que menos quisiéramos estar escuchando. Pero hay muchas cosas interesantes, cosas buenas. Como les decía, muchos al momento de escuchar la noticia de Paramex, pues hablaban de una situación importante, porque pensaban que se iba a acabar, que eso está generando también que el país y que vamos a quedarnos sin un banco y eso va a generar muchas pérdidas de dinero. No, simplemente lo dijo Banamex. Lo único que estaba haciendo es, sí, que Banamex más bien quitándose y dedicándose a algo que a ellos les conviene y les gusta. Ya la parte de las tarjetas de crédito, pues eso, digamos, no es lo nuestro, vamos a dejarlo. Y es válido. No tiene que decir que el país está por los suelos, que esto va a generar mucho más peligro para el país. No, al contrario, eso, esto le va a dar también una oportunidad a otros bancos para crecer, para tener una mayor competencia. Yo siempre lo he dicho, si a Banamex, esta parte de Banamex es comprada por Banorte, pues digamos que es de los que ya se tiene, es el primer de los que se vislumbran para poder comprar esta de un banco, al final va a terminar siendo el segundo banco en México y le va a hacer una competencia propiamente, digamos, ya abarcado más a la mayor parte del mercado, es de rodear. Y al final, pues esto ayuda a la competencia, es buena porque va a generar tecnología, va a generar nuevos servicios, va a provocar que propiamente Bancomer también se ponga las pilas. Eso es bueno. O sea, si lo vemos así, si lo vemos seriamente, también eso es bueno. Eso debería de interesarnos, debería de ver la parte amable. No todo es negativo, no todo lo que hagan las grandes empresas. Ustedes saben muy bien que, digo, no hubiese gustado que los bancos estén, inversión de los bancos por dinero
inversionistas o de empresarios mexicanos, etcétera. Si lo vemos así, por eso les decía, veamos el lado positivo. Banorte es un banco que propiamente está, hay mucha inversión mexicana. Hay parte de esa gente, porque sí, en este caso Banorte predomina la parte de la inversión mexicana, el dinero generado por los mexicanos. Eso va a ayudar, por eso les digo, eso es bueno, claro, eso es bueno. Que oye, que mira que los empresarios se llevan su dinero a otros países. Ok, sí, pero no todo. Saben muy bien que se lo llevan pues, porque no les dan una seguridad. Porque a eso es lo que nos debe de preocupar y eso es en lo que nosotros tenemos que empezar a meternos. No necesitamos grandes especialistas, grandes analistas para poder darnos a entender qué es lo que sucede. Es por eso que nosotros nos gusta platicarlo aquí para verlo de una forma pues muy amable, de una forma en que no todo es tan grotesco, ¿no? Eso es a lo que queremos llegar, o porque soy, es mi intención de platicarlo, porque pues sí, como les decía, pues vienen cambios interesantes. Hay, como les decía, hay quienes siguen quieren invertir. Hay muchas empresas, miren las remesas, aquí están, ya tengo el dato, dice, las remesas de que están en abril el monto más alto en 4 meses, lo habíamos comentado, las mismas remesas siguen aportando mucho dinero aquí en nuestro país. Por otro lado, pues bueno, hay empresas que siguen teniendo esta aportación, la cual bueno, necesitamos ir viendo y analizando. Bimbo, FEMSA, Bacho, por el rato de contener los precios. A ver, eso es por, bueno, es por el tema de, bueno, también uno no necesitaba el tema de Ucrania, Rusia, ¿verdad? Y eso, bueno, nos vino también a provocar un tema, ¿no? La venta de autos también empieza a crecer. Y dicen, bueno, pero es que son autos extranjeros. Hay muchas armadoras, generan trabajo, generan inversión. Muchas, como les digo, no solo porque tengas que trabajar o le des servicio a las armadoras, sino en forma indirecta, muchas pymes que están alrededor suministrando a estas mismas armadoras mucha materia prima, ¿no? Muchos elementos propiamente para la construcción de estos, ¿no? Entonces, les digo que sí, ahí vemos las noticias, sí. Hay mucho por donde se le quiera ver, que quieran y que se siga buscando invertir, ¿sí? Fíjense, una marca de pizza, si quieres, necesito restaurar el cemento de una fábrica de masa en Querétaro. ¿Eso qué? No, pero es que es una transnacional, señores. Están invirtiendo, están moviendo el dinero aquí en México. ¿Sí? Al final es eso, o sea, veamos la película amable, no tiene nada que ver con las decisiones, a lo mejor el tema del nuevo aeropuerto, o no, bueno, también es otro tema. Bueno, ahora fíjense, se había crecido un negocio propiamente de estos vapeadores, ya no me acuerdo ni de la palabra, me está saliendo la palabra, de estos cigarros electrónicos vapeadores que ya los van a prohibir, pero al final se estaba generando un negocio. Entonces, por eso les digo, bueno o malo, pues hay muchas cosas que son buenas, ya nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que entrar, informarnos lo que sí es bueno, lo que sí es malo, y todas las decisiones que se tomen no necesariamente tienen que generar, sí son beneficios, son intereses, y yo sé que propiamente el mundo empresarial es un mundo muy elitista, es un mundo en el cual pues no es tan justo como uno quisiera. Sin embargo, nadie, si genera riqueza, genera empleo, se mueve el dinero, la economía empieza a moverse, empieza a crecer, eso ayuda, ¿no? En pocas palabras. O sea, veámonos desde esa forma, desde ese entorno, ¿no? El cual, como les digo, pues bueno, las cosas están más o menos tristemente la propia delincuencia, sí, también es un tema que desafortunadamente nos viene
nos viene a, sí, nos viene a restar propiamente, es algo que sí, nos viene a restar mucho de lo que es poco, de lo que se ha logrado, y ojalá y sí, y también pues, habrán escuchado algunas noticias la semana, finales de la semana pasada, en donde, pues sí, realmente la mafia, el narco, está muy involucrado en temas políticos, en temas económicos, y en algún momento se ha dicho que el dinero que mueve el narco también es un dinero, sabemos que es dinero sucio, pero aunque, bueno, al traerlo a México, al moverlo en México, si nosotros lo vemos fríamente, sabemos bien que no es un dinero lícito, pero al moverse en nuestro país, casi, mueve la economía, genera, pues sí, producción, genera consumo. Estoy diciendo que es lo más ideal, lo ideal. Si estamos hablando en términos monetarios, todo el dinero que mueve el narco, por mucho que sea ilícito, que venga de actividades no propias y no aceptadas por las leyes, ese es otro tema. Aquí yo lo veo en términos coloquiales, en términos del día a día, el dinero que se mueve. En efectivo o no en efectivo, por medio de las instituciones financieras, que dice, nos han dado datos muy precisos. Propiamente, hoy se tiene una unidad específica para rastrear todo este tipo de movimientos. Hay mucho dinero también que se mueve, que no entra a las arcas del fisco, que pues también es dinero que se mueve. Por eso les digo, todo al final es dinero, todo al final es economía. Que no lo tengamos contabilizado, porque no es un dinero propiamente generado por una actividad o por el propio fisco, ese es otro cantar, esa es otra situación. Sin embargo, la realidad es otra. Es como en su momento lo digo yo en clase, ¿no? Hablamos de las normas, hablamos de las leyes, de las disposiciones, y mencionamos cómo deben de utilizarse, cómo se utilizan en la vida práctica. Hay situaciones en las cuales la vida práctica no te lo mencionan en las normas. La vida práctica es otra. Así, ahorita. ¿Sí? El dinero que genera el fisco, que genera los empresarios, que generamos nosotros mismos, pues es un dinero propiamente generado por una actividad a la que pertenecemos. De acuerdo a nuestra profesión, nuestra especialidad, de acuerdo a lo que nosotros tengamos en mente, pero al final es un dinero lícito. Es una economía lícita que se mueve. Sin embargo, esta economía está, pues sí, tiene fugas, tiene dentro de su sangre, hay mucho dinero que proviene de situaciones ilícitas. Se convierte en lo hemos manejado porque es un dinero sucio. Y por eso el término de lavado es porque al meterlo dentro de toda la economía formal, pues al final ese dinero termina blanqueándose, termina siendo, digamos, limpio, como lo mencionamos en términos coloquiales. Sin embargo, en algún momento era limpio. En algún momento, al realizar esas actividades, ¿sí?, este dinero limpio se ensucia porque se tiene en base a una actividad que no es acorde a la ley. Y por otro lado, de repente ellos mismos dicen, bueno, vamos a limpiarnos, y vuelven a meter en este juego, en este mundo circular, en donde se va moviendo todo el dinero, lo vamos viendo, y si lo vemos así, así es como hoy la unidad de inteligencia financiera está en busca de todas estas transacciones ilícitas. Eso hace, darle seguimiento a este círculo. Este círculo que puede tenerse un círculo vicioso, un círculo que realmente está
dándonos muchos dolores de cabeza, pero al final es un movimiento normal de la economía. Es un movimiento normal de este capitalismo. Yo no estoy inflando si es bueno o si es malo. Simplemente es parte de este capitalismo, de este movimiento que tenemos. Entonces, al final es dinero. La gente, a mí no me interesa. Yo veo plata, veo billetes y busco la forma que sean de obtenerlos. Busco la forma de que sean de tenerlos para poderlos utilizar. Realmente aquí, ¿sí?, se nos va los buenos modales, la ética. Es importante llevarlo a cabo. Cuando tú escuchas a mucha gente decir, sí, yo tengo hambre, tengo que comer. De repente hay programas muy, muy, muy buenos, pero ellos de que les platico. Soy fan de un programa, de los programas estos que salen en estos canales norteamericanos. Uno de ellos es el National Geographic, en donde salen programas como alerta al aeropuerto, ¿no? Y es gente que utiliza el narco para poderles, lo utiliza para el tráfico pues, de estupefacientes. Y bueno, dejen más allá de la actividad que hacen estos individuos, este grupo delictivo. A lo que quiero llegar es que hay muchas historias y claro, esas historias no solo son en el país en donde las vemos en la tele, ¿no? Esas historias puedo escuchar aquí tranquilamente sin ningún problema. Muchos de ellos realmente van por... Más bien, los grupos delictivos utilizan este tipo de personas porque saben que tienen una necesidad. Saben que no van a poder tener esto. Se van a atrever a hacer. Saben que están haciendo algo ilícito. Saben muy bien que se están atreviendo a realizar una actividad que no es la más adecuada. Pero lo tienen que hacer. Es como nuestros amigos que se van a Estados Unidos. Y muchos se van, no se van en forma legal. Se van en una forma ilegal, ¿no? Se van en ese formato de decir, se van en forma clandestina, ¿no? Como indocumentados, ¿sí? Vienen siendo, sí, no están, sí, pues sí, son delincuentes porque están delinquiendo una ley, el pasarte un país de una forma ilegal, sin un documento oficial que te permita la entrada a ese país. Más allá de las fronteras, bueno, eso es otro tema también que no vamos a hablar, pero las leyes así están. Tú no puedes entrar a México si no tienes un permiso, y tú no te puedes ir a otro país si no tienes ese permiso, aunque hay países que no tienen esa restricción, o sea, me refiero a la visa, y puedes ir, que simplemente que tengas un boleto de ida y un boleto de regreso, es más que suficiente. Sin embargo, para Estados Unidos sí tienes que sacar un permiso para poder pasar a su frontera. Si no lo haces, pues eres una persona no tiene un documento oficial, pues se llama indocumentado, y por otro lado, pues estás fingiendo la ley, si te pasas de forma ilegal. Lo hacen por necesidad. La gente que hace esto de pasar estos estupefacientes de un país a otro, utilizando su equipaje, utilizando algunas artimañas para poder pasarlo, sí, es por necesidad. Y ahí es donde nosotros decimos. Al final es dinero, al final ellos, y cuánta gente que sí lo ha hecho, que no han sido captados, porque bien lo dicen, y ahí lo dicen en el programa, no estoy diciendo, ahora sí que mentiras, dicen que ellos han, cada vez han tenido mayores elementos para poder detener ese tráfico y poder detenerlo, pero bueno, más allá de lo que no se logra detectar, ¿sí?, es un dinero que cae en sus manos. Y que llegan, que regresan a sus países. ¿Y qué hacen? A gastarlo, a limpiarlo. Digo, bueno, así que lo digo porque. Sí, porque lo ganan de una forma ilícita. De acuerdo, no. Acá las leyes.
Sin embargo, es dinero. Es dinero. Es dinero que entra y que pesa. Y que probablemente ellos llegan, se voltean contigo. A lo mejor tú eres el que vende la comida, o que vendes, eres de los que venden la canasta básica. Eso es lo primero que buscas, ¿no? Obtienes dinero, ¿qué haces primero? Cubres tus necesidades, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades básicas? Comer, alimentarte, ¿no? Ahí está. Y fíjense cómo también de repente empezamos a hablar que, ay, estas cosas ilícitas y el narcotráfico, y cómo es posible que la gente acepte trabajar así, ese dinero. Esa es la necesidad. Eso es por un lado. Ahora, y quienes no tienen necesidad, trabajan, ¿sí?, en una profesión, prestan un servicio, ¿sí?, cobran en efectivo. Y ese dinero, pues igual, así como lo cobras, pues, te das la vuelta y gastas en tus necesidades básicas. Pero no lo registraste en el fisco. ¿No tendría también que ser ilegal ese dinero? ¿Sí? Si lo sumamos así, pues yo creo que también, ¿no? Entonces son de esas cosas que de repente ahorita vine con esa reflexión y me vino a la cabeza que al final el dinero es dinero. No digo que sea, no estoy invitando a que vamos de forma ilícita. No. Pero yo creo que cada quien es responsable. Yo lo hago de una forma, cuesta más trabajo, sí, claro que cuesta más trabajo, sino de una forma lícita, claro que cuesta trabajo, claro que nos duele para impuestos, claro que sí nos duele, claro que me dicen, oye, te tengo que retener, oye, no habría manera que no lo hicieras. No hay forma, la ley así está marcada y así está señalada, y hay que cumplirla. Bueno, pues adelante, lo haces, ¿no? Cumples con esa obligación que tienes tú como ciudadano de pagar impuestos y aportarle al fisco para los gastos propiamente del país. Al final, el dinero, como les digo, el dinero es dinero. Y así es. Así es. Así es. Y, pues bueno, realmente, otro de los puntos que quería yo platicarles era que en este mes, ¿sí?, en este mes junio, lo comentamos en el programa anterior con el buen Frank, ¿sí?, hoy empieza el mes padre. El mes muy padre, ya se acabó el mes que estaba toda madre, ¿sí? Hoy empezamos el mes padre, hoy nuevamente, como lo decíamos, la misma economía se sigue moviendo, ¿sí? Los festejos por el Día del Padre, el 19 de junio, para ser precisos, obviamente, pues empieza a generar todo esto, generar compras para regalar al papá, compras para comprar algún servicio al papá, y digo, servicios me refiero, hay muchísimo, ¿no? O sea, viaje, a lo mejor un servicio de streaming que hoy tenemos, muchísimos, un teléfono, ropa, paseos, no sé, el mero domingo, ¿no? En el cual muchos se van a comer a algún lugar de su preferencia, o, ¿por qué no? O sea, el domingo se presta más a armar la pachanga ahí en casa. Aún así, pues hay que comprar pues, todo lo necesario, ¿no? Todo lo que requieras, de acuerdo al tipo de convivencia que vayas a tener, el tipo de comida que vayas a ofrecer. Entonces, al final, viene otro mes en donde se va a mover propiamente la economía, se sigue moviendo, ya las cosas están a la orden del día, mucho movimiento por todos lados, todos los lugares ya no repletos, pero sí pues, con mucho movimiento. Sí, el tema de la lluvia, de repente, cuando no llovió mucho esta semana, y bueno, al final empieza junio. Pero bueno, en junio también, ¿qué pasa? Pues cumplimos, festejamos 3 años de este bonito programa. De repente me perdí yo con las fechas, y honestamente les digo, se me perdí un poco con las fechas, pero yo sé que en junio, en el año 2019, fue cuando arrancamos este bonito proyecto. Y lo hemos fomentado, ¿no? En años pasados lo hicimos dedicado el mero día o en el mes que nos corresponde. Creo que en el mero día, mejor que en años pasados, nos dedicamos el mero día, nuestro aniversario, en este caso el tercer aniversario, en el que, bueno, han pasado personalidades,
bueno, su servidor y Daniel Román, pues, hemos sido los fundadores, somos los que seguimos dándole vida, dándole contenido a este monte proyecto. Un proyecto que nació en una cafetería, que lo decíamos, en una cafetería ahí en el Escandón. Anteriormente su servidor y Daniel y su servidor andamos haciendo otros pininos y otros programas muy diferentes a lo que hoy hacemos. Y ahí, pues, propiamente en esa estación de radio, porque es una estación de radio por internet, todo empezó ahí, ¿sí? Todo empezó porque, así como el buen Jorgito ahorita nos habló para decirnos que no nos escuchábamos, te agradezco mucho, mi estimado, gracias por avisarme que no se escuchaba bien, yo queriéndome innovar, y bueno, todo por querer innovar, pues cuando entramos vamos a tener que revisar los temas técnicos. Ah, les decía, pues él en algún momento nos invitó a participar en algún programa, porque él es locutor de oficio, él sí es especialista en estos temas de locución, a él sí se le da estos temas, y él me buscó, estamos ahí, me invitó a participar, a promocionar propiamente, sí, la verdad, como ustedes bien saben, son uno de nuestros patrocinadores, que tanto hablamos de ella, y en las que hemos hecho algunos festejos, bueno, Nota Radio, eso es lo que tengo ahí, y bueno, les decía que era para promocionar la cantina, así, ¿no? Con todo gusto, vamos. Ahí empezó un programa de otra índole, con otra temática, nada que ver con lo que hoy hacemos, nada que ver con lo que hacía, bueno, con Jorge en ese entonces, Daniel, y bueno, empezamos ahí a pasarla bien, a otros temas que nada que ver con los temas técnicos, contables, de mercadotecnia, de finanzas, nada por el estilo, nada que ver con lo que hoy estamos. Entonces, y de ahí, pues bueno, en algún momento le dije a Daniel, me gustaría hablar de otro tipo de temas, los cuales creemos que hemos abordado todo, no nos hemos enfrascado en alguno en específico, porque no tenemos una línea como tal, siempre nos ha gustado platicar aquí, digo, en este caso, estar aquí solo, como en algunos momentos me ha tocado estar ahí haciendo el programa solo, no sé cómo informar, me gusta, sin embargo, creo que el tema, lo interesante es cuando empieza a participar alguien más, escuchamos su punto de vista, escuchamos sus ideas, que son muy respetables, y ahí empezó todo, y les digo, pues hoy llegamos a esta altura. No creíamos que íbamos a durar tanto. Honestamente, yo pensé que en algún momento, pasando el primer año, fue cuando dije, wow, ya duramos, porque después, como ustedes bien saben, nos cambiamos de estación de radio. Más bien, nos salimos, no nos cambiamos, no, nunca nos hemos cambiado, simplemente nos salimos. Y seguíamos transmitiendo en una cafetería ahí en la Nápoles, donde lo hacíamos en vivo, su servidor lo hacíamos en vivo, los mismos lunes, en la mañana. Sin embargo, la pandemia nos hizo hacer estos cambios, que hoy tenemos haciéndolo en línea, en virtual. Fue a partir de propiamente marzo del 2020. Entonces, estos dos, fíjense, pues llevamos no habíamos ni cumplido un año, propiamente no hemos cumplido un año, pues tuvimos como medio año, como 8 meses haciendo el vivo, y bueno, la pandemia nos mandó a hacerlo ahorita en este poco virtual. Entonces, ahora sí que lo que va de marzo del 2020 a la fecha, no lo hemos hecho. Hemos tenido ahí algunas ausencias porque en el trabajo, honestamente, en las que su servidor y el propio Daniel no nos daban, no teníamos oportunidad por cuestiones de trabajo, se nos cargaba la agenda y no podíamos estar ni uno ni otro. Y que bueno, pero ahí estamos, seguimos dando guerra, seguimos haciendo, seguimos teniendo entrevistados. Tuvimos hace 15 días, tuvimos a
niños chicos, que propiamente son del Colegio de Contadores y que vamos a seguir teniendo invitados. Esto sigue, esto va a crecer y vamos a empezar a seguir tocando cosas de negocios, tocando cosas de dinero, cosas de empresas, y contables, fiscales. De repente, vamos a ver si nos tenemos, hemos traído especialistas en ciertos temas. Quiero ya apalabré con una persona para que en unos 15 días más o menos, yo creo que si menos 15 días, no, más bien es el próximo lunes, si es cierto, perdón, el próximo lunes, ya está apalabrado con un amigo y vamos a hablar de un tema. Fíjense que es un tema puede ser más para los contadores y las firmas de contadores, ¿sí? Ahí nació, y lo vamos a platicar, lo digo con toda honestidad, ahí nació todo. Lo que me llamó la atención cuando tenía con Miguel fue que resulta que hay otras profesiones que se interesaron por esta norma, la norma de control de calidad. Cuando me lo platicó, lo platicamos más bien en una reunión, porque no me lo quiero directamente, pero sí, vamos en una reunión, y salió el tema y dijo, no, es que los abogados, Álvaro, claro, esto nos debe interesar a muchos. Sí, yo sé que ahorita hablamos de esos términos de que la economía está tristemente contaminada por por mucho dinero que viene de actividades ilícitas, lo sabemos muy bien. Pero también, por otro lado, hay que hablar de la ética profesional, la ética de los servicios que proporcionamos, la calidad que se le debe dar, las buenas prácticas. Entonces, por esa razón, platiqué con Miguel y dijo, oye, vamos a traer este tema, no solo porque no lo vamos a encajonar para los amigos contables o los amigos contadores, o los amigos que están en el área contable. No, porque no es exclusivamente para ellos, nos puede servir a todos los demás. A ti que eres de otra, te has dedicado al propio empresario, a otras profesiones que propiamente a lo mejor no pueden ser totalmente afines a la nuestra. Aunque sabemos bien que si en este programa hablamos puras cosas técnicas, puras cosas de finanzas, economía y demás, pues probablemente eso provoque que, bueno, las mismas carreras, las mismas profesiones afines a las nuestras, pues bueno, se acerquen y nos escuchen, nos apoyen y participen aquí en este programa. Entonces, pues bueno, realmente esa era la intención. Sí, hemos tenido temporadas en donde nos traíamos muy continuamente invitados, de todos, así que de todos los tamaños, gustos, sabores y de todos los temas, que nos gusta que nos vengan a platicar, que nos vengan a decir qué sucede, qué hay allá afuera, qué nos hace falta, qué hay que hacer, qué nos falta hacer. Pero también es importante escucharlos, porque nos pueden dar ese granito de arena, esa aportación que nos puede ayudar. ¿Por qué no? A lo mejor nos puede salvar la vida. Por esa razón, pues bueno, en este programa eso hemos buscado. Y bueno, pues muchas felicitaciones a todo el equipo, a todos los que han pasado en algún momento, Sergio Saliva, Yoshiro, que en algún momento participaron, eran parte de FD, gracias a esto, pues bueno, tenemos participación por, también hemos tenido participación por de otra linda. Ah, y bueno, de acuerdo a toda esta, digamos, este programa que nació ahí en la estación de radio, pues bueno, con Juan Frank, que no sin duda, hoy le digo que hoy no estuvo con nosotros porque lo mandamos a una misión especial. Bueno, pero él, realmente él tiene un proyecto que es Buena Nota Radio, bueno, aparte de tener su propio trabajo y está metido en la onda tecnológica, bueno, tiene su proyecto que es Buena Nota Radio, y ahí es donde nos acogió. Ahí donde nosotros nos fuimos, no nos hemos ido como tal en DFT, pero sí, el servidor y Daniel, se han tenido su, ¿no? Yo sigo teniendo mi programa los miércoles a las 8 de la mañana en Buena Nota Radio, y también estamos hablando de estos temas. A veces hay temas que me he llevado de aquí, los pongo allá, pero ya con otro concepto, ya con otros tecnicismos, porque sí, con otros ejemplos, dándole mayor riqueza, porque, bueno,
aquí entran términos contables, entran criterios del propio Daniel, entonces por eso no termina, pero ya nos vamos meramente con la parte contable, con lo que puede ayudar a tu empresario, ahí es donde nosotros estamos haciendo eso. Y bueno, ya en todavía tenemos un año marzo, abril, mayo, junio, 1 año 4 meses ya con este programa, 3 años con DFT en los negocios, y que muy bien saben que DFT es todo inició con un programa llamado Decisiones, Fracasos y Triunfos, que es realmente el propio nombre, el original, así nació, en donde quisimos utilizar esta palabra de fracaso y esta palabra de fracasar, que para muchos les hace ruido. Me acuerdo muy bien cómo en un principio, cuando empezamos a utilizar esto, escuché a personajes, a personas conocidos que me decían, no, es que esa palabra no está en mi vocabulario, gracias, con permiso. Y, pues, probablemente no esté en tu vocabulario, pero creo que también es parte del crecimiento. Yo lo he dicho en clase, chicos, se van a equivocar y equivóquense, y qué bueno que se equivoquen, qué bueno fracasar, porque eso te va a ayudar a poder corregir tus errores, y que en lo adelante vas a hacer las cosas, ahora sí que van a ser corregidas y aumentadas. ¿Por qué? Pues porque aprendiste de ese error, aprendiste de ese fracaso. Fue por eso que nosotros así hemos llevado este programa. Decidimos, ¿sí? Tomamos la decisión de emprender un proyecto, tomamos la decisión de estar en este programa y tuvimos la decisión de mantenernos, bueno, no tanto de visualizarnos hasta después de 3 años, sino tomamos la decisión, nos hemos equivocado, sí, y pudo haber fracasado, sí, y afortunadamente ahí va, a lo mejor no tenemos una gran audiencia como quisiera, o los miles de seguidores como muchos no tienen, probablemente, y eso a veces es porque no nos metemos con temas de la nota roja, no nos metemos con temas políticos, no nos metemos con temas que son muy controvertidos y que sojan a mucha audiencia. ¿Por qué? Pues por el morbo, simplemente esa es la razón por la cual muchos tienen esos temas. ¿Por qué? Pues por morbo, a ver qué va a decir, qué tanto nos puede chismear, qué tanto nos puede decir de la política, de la economía, o no, aquí hablamos de las cosas que están sucediendo, tenemos, de los que somos de pie, de los que somos empresarios, de lo que nosotros vivimos con nuestros propios clientes, con nuestros conocidos y demás. Esto es parte de las vivencias que se tienen el día con día. Esa es la situación. No tenemos los grandes, probablemente no hemos hecho lo propio, probablemente sí, no lo sé. No hemos hecho la suficiente difusión, probablemente sí. Es un fracaso. Si hoy en día lo que vamos a hacer ahora es darle mayor publicidad, y eso nos va a llevar a tener mayor audiencia. Ah, bueno, pues entonces aprendamos que hacer mayor publicidad nos deja menos beneficios, podemos vender más. Y probablemente lo hemos hecho. Ese ha sido nuestro fracaso. Pero sabemos bien que seguimos triunfantes, seguimos aquí, después de 3 años, el cual les decía, y que hay momentos donde ya quisiera uno decir, no tengo ganas, no tengo voz, no tengo ánimos, pero aquí estamos, y eso es lo importante, y eso es lo que nos gusta, y tenemos la oportunidad de que nos reproduzcan en alguna otra plataforma, y entre ellos pues se le agradece a Jesse Intelectual, que ha creído en nosotros, que nos sigue apoyando. Y saben muy bien, Jess, que también hubo algunos temas ahí controversiales con tu plataforma, porque estábamos en otra plataforma, y pues, recordarán, estábamos en otra que no era propiamente Jess Intelectual, pero bueno, atrás de esta plataforma estaba Jessica Estrada, que hoy se le agradece, hoy de verdad que te agradecemos que nos sigas proyectando, que nos sigas transmitiendo, que creas en nosotros, y que pues bueno, que al final todos estamos buscando nuevos contenidos, mejores contenidos, algo que nos deje, que nos aporte, y eso es lo que nosotros queremos, que te deje algo, que te lleves algo, que te sientes a gusto, porque esta es una plática entre amigos, esta es una plática para realmente ver la situación en la que nos encontramos. Por eso hoy en día este programa yo así lo puse, pues es
la situación de cómo se encuentra la situación del país. ¿Por qué? Porque, como les decía, tuvimos elecciones el año pasado en 6 estados y eso nos tiene que interesar. No estoy pidiendo que seamos analistas políticos, sino que estemos viendo las noticias por primera vez, ¿no? Mientras sepamos lo básico, que es, sí, hubo elecciones, sí, hay que tener estos datos en donde el partido del gobierno está acaparando muchos estados de la República, lleva 22, como acabo de mencionar, lo vamos a partir porque yo había leído que eran 20, pero bueno, al final, 20, 22, dos, aquí en este caso sí, dos estados son mucha diferencia, ¿eh? Pero bueno, aquí a lo que quiero llegar y a lo mejor el punto al que ya con esto estoy terminando es, y nos tiene que interesar por esta parte. Mucho, mucho nos debería interesar. Porque es la forma en que podemos poder criticar, poder protestar, poder solicitar, poder exigir propio nuestros gobernantes. Si no nos gusta, sorry, pues hay que pelearlo, hay que solicitarlo, hay que realmente demandarlo. Tenemos nuestro derecho, somos ciudadanos, pagamos impuestos y hacemos las cosas de forma lícita, porque nos vamos con la línea recta, con la correcta, con lo que debe ser, porque queremos seguir viviendo en paz, porque queremos dormir a gusto, porque queremos tener una familia, convivir con nuestra familia, ser felices, que realmente es lo que estamos buscando. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y muchas felicidades a todos los que han participado, han estado aquí en nuestro proyecto, todos nuestros invitados durante estos 3 años y con lo que viene, hacernos hacer más ruido, empezaremos a ver cambios de ahí de imagen, empezar a tener mayor tráfico en redes sociales, hacer sus programas. En algún momento quisimos hacer los DFTs, hacíamos 2 a veces por semana. En algún momento tuvimos a los emprendedores, y en algún momento hicimos un DFT más relajado, en donde quisimos hacer un DFT pues, ahí, más como para pasarla bien, contar chistes hasta, ¿por qué no? Ya, bueno, a lo mejor no fueron los mejores, no tuvieron mucho éxito. Aquí seguimos, al pie de la letra, al pie del final, con DFT en los negocios y seguiremos dando la cara. Muchas gracias a todos, muchas gracias a DFT en los negocios, obviamente, por su aniversario, por que siga saliéndonos buenos y mejores contenidos. A Buena Nota Radio, gracias por tu participación, a Vázquez por el Social, o DFA México, a Seguramente, y a Yes Intelectual, como lo comentamos, es parte de lo que ellos nos retransmiten los miércoles a las 9 de la mañana, en su plataforma, de Procom, WQH Producciones, y ya lo invitaron a los 111, pues muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Adiós, cuídense mucho.